Ivana, vos contaste también que habías encontrado droga en la cocina de tu casa. La oficina de Rodolfo Andrés Bonparola es toda en la cocina. En la cocina es donde estaba el mueble con la droga escondida. Arriba de todo era donde estaba la caja con todas las fracciones. Habían distintas cajas, tres cajas diferentes que eran como cajas de habano. Estaba la caja de sustancias con cocaína, las de cristal y las de marihuana. Las de marihuana siempre había muy pocas armadas porque él tenía siempre una bolsa en la heladera. Yo no lo tocaba, porque la verdura, la verdad que yo como no como verdura tampoco, pero había una bolsa siempre y él, el prensado, lo tenía dentro de la heladera. ¿La droga se cocinaba en la cocina de tu casa? Se cocinaba, en realidad. Él armaba las fracciones, él fraccionaba en el mármol de la cocina. Por eso es que yo, cuando le declaro esto a él, de que yo tomo conocimiento, yo ahí ya empiezo con mi hijo a ponerle pauta. Cuando yo tomo conciencia de esto y conocimiento, lo primero que hago es mostrarle a mi hijo la droga, porque tenía miedo de que de repente mi hijo le encuentre o en la cocina de cocinar o en la barra, que es la barra que teníamos que dividía la cocina del comedor, que encontrara de repente una piedra y que él no supiera qué era. Lo primero que le pauto es que a la cocina no entra más, que las cosas me las pide a mí. Él quería un vaso de agua o de lo que fuera, me lo pedía a mí. Y si no, decía, Rodo, ¿puedo pasar? Porque lógicamente yo a mi hijo se lo declaré. Entonces preguntaba, porque cosa de que no lo vaya a agarrar justo partiendo, pesando, ya demasiado que lo sabe, pero ver cómo se procesa me parecía mucho. Sí, en esa cocina no se cocinó más, porque tampoco nunca más volvió a comer. Consumía entre 8 y 12 gramos por día, por lo tanto su estómago estaba totalmente reventado y lo único que tomaba era vino y nada, tomaba vino y fumaba sus puchos y inhalaba todo el día y así pasaban sus días, ¿no?